Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches desde el escenario del Capuel para este partido que es un homenaje a la leyenda viviente Pedro Quiñones, Pecu 15, que hoy le dice adiós al fútbol y hoy el homenaje de la familia melexista está presente aquí en el escenario del Capuel. Qué lástima que la lluvia ahuyentó público, desafortunadamente que fue así. Pese a que en el cotejo preliminar, victoria agónica, dramática de Emelec sobre la Católica por 2-1. Pero vale decir que la fiesta está montada, que ya este clásico inmortal, porque será un duelo entre Barcelona y Emelec, el que sirva de escenario y de motivo, de pretexto, para hoy darle esa efusiva, esa cálida despedida del fútbol a Pecu 15, Pedro Quiñones. Y entiendo que estos son todos familiares los que llevan esa bandera. Y ahora sí, Pedro Quiñones, que va con una de sus hijitas. A la final es su nieta, ¿no? Está junto a nosotros Manuel García, quien saluda de inmediato para todos los televidentes del Canal del Fútbol. ¿Qué tal, mi querido Alberto? También a toda la audiencia del Canal del Fútbol. Para despedir a una leyenda, como bien lo decías, un jugador que marcó una época en Emelec, 4 veces campeón del fútbol ecuatoriano, 2013, 2014, 2015 y 2017, ¿no? Pedro Quiñones, ahí vemos algunos ex leyendas también de Emelec, Jorge Guagua, entre otros, que hoy reeditarán haciendo énfasis a esa final del 2014, ese clásico inmortal que se terminó jugando en este mismo escenario, claro que cuando todavía no estaba remodelado, pero bueno, ya están los equipos en el campo de juego, ahí con una bandera inicialmente que la tenía la familia de Pedro Quiñones y los jugadores, ahí vemos a Pedro Quiñones, Jorge Guagua, Polo Wille también lo vemos por ahí, a Matías Oyola, entre otros, ahí tenemos a Nicolás Asensio. Ajá, también. Lo vemos a Nico. Pepín Gavica. A ver, Pepín Gavica, váyame a ayudar. Pero Gavica no es titular hoy. Bueno, debe estar en la banca. Debe estar en la banca, sí. Damián Lanza también, que en su momento compañero acá en el Canal del Fútbol. Alberto Montaño lo vemos. A Marlon Ayoví lo observamos. José Luis Perlaza. A José Luis Perlaza, sí. Ajá. Y ahí está Máximo Vanguera también. Marlon Moreno se llama el que pasó allí, lateral derecho de Barcelona. Labio. Y ese no lo conozco, ¿y ese compañero, último? Frickson George. Ah, es Frickson. Correcto. ¿El de la banda? Solo que ahí no está en saco. Ah, ahí, bueno. ahí no está de gala. Está ya con los colores listos. El presidente para jugar. Lo tenemos por acá también en nuestra cabina de transmisión, a José Pileggi. Señor mandatario, cuéntenos. Esto lo vimos desfilar hace un instante, pero ahora, antes del compromiso, ¿qué le puede decir a Pecu 15, una de las leyendas del fútbol emelexista? No, pues Pedrito es toda una historia aquí, ¿no? Y sobre todo esto, lo que estamos haciendo esta noche es parte de lo que nosotros nos propusimos cuando ganamos las elecciones el año pasado. Y justamente que el melexismo se integre de una manera completa. Tenemos mucho que aprender de la gente que fue gloria del club. Hay que integrarla. Y justamente existe el compromiso de Pedro y de muchas glorias que me topé hoy día de querer ir a visitar a los chicos de formativas, darles charlas, hablarles sus experiencias de vida. Porque eso es muy importante, ¿no? En la formación de un chico que quiere hacer de su vida el fútbol, ¿no? Y te digo porque yo lo estoy viviendo, entonces me toca a veces, aunque uno no crea esos actos, a veces que uno ve como de indisciplina, de falta de entrega a veces a algunos jugadores, tú ves que ahí lo que faltó fue formación y hay que hacer esa etapa, ¿no? También pasarla. Yo creo que esto es parte de que los chicos vean, ¿no? Que hay glorias vivientes de las cuales pueden aprender, ¿no? En efecto, señor presidente. Bueno, vamos entonces a expectar esta fiesta, vamos a disfrutarla y sobre todo a recordar que esa leyenda llamada precisamente Pedro Quiñones ya hoy le dice adiós, cuelga los botines. Los dos técnicos, Carlos Torres Garcés de Emelec, ¿lo conoce? Sí, claro que sí, a Carlito, claro que sí, a Carlos, ambos los conocemos muy bien, sí. No, y creo que están algunos gorditos, pero... Reconocible. Creo que algunos están bien despachados. Es diferente, ¿no? Sí. El tanque Hurtado hoy lo vi y realmente era un tanque. Sí, bueno, señor presidente, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes y espero que sea una linda transmisión, ¿no? Claro que sí. Hecho. Muy amable, gracias. Vamos entonces, el equipo titular, Esteban Andrés Carlos Quiñones, está Jorge Guagua, Pavel Caicedo, Silvano Estacio, Pedro Quiñones, José Luis Quiñones, Marcos Montaini, Iván El Niño Caviedes,
Luis Miguel Escalada y Carlos Tenorio. Titular en Barcelona, José Francisco Ceballos, Nayce Riasco, José Luis Perlaza, está Frickson Erazo, Giovanni Nazareno II, Alejandro Castillo, Flavio Caicedo, Matías Oyola, Nicolás Asensio, Agustín Delgado y Frickson George. Llama la atención, vamos a ver, vamos a escuchar las palabras de Pedro Quiñones que está dando en este momento en el gramado del George Capwell. Bien, ahí tuvimos las palabras de Pedro Quiñones, emotivas palabras y con lágrimas, ¿no? Tiene su despedida ya después de un tiempo de haberse retirado. Él confesaba en el programa Huyo por el canal del fútbol que él en el 2021 finalmente colgó los botines, pero nunca tuvo la oportunidad de dar esta fiesta de despedida. Y qué mejor que hacerlo en su estadio, con su gente, con sus compañeros y reeditando lo que fue un día, una fecha histórica para muchos de ellos, me refiero en la escuadra azul, que es esa final del 2014, ¿no? Ahí tenemos, jugó 11 temporadas en el Club Sport Emelec. Él contaba la anécdota, cómo se dio el fichaje, iba a Barcelona y finalmente de un abrir y cerrar de ojos Emelec se lo quita y la historia, pues ustedes ya la conocen, la gloria de PECU 15. Efectivamente, bueno, vamos a ver. ¿Hemos tenido alguna dificultad para la numeración? Lo que sí me llama la atención, sí. Y no sé, pues usted le podría preguntar ya en la banda, ¿cómo así Frickson George? Ya una especie de delantero. Así está. ¿Ha practicado para ir de delantero? Pareciera que sí. Y ahí está, ¿y el árbitro? Byron Moreno. ¡Ah, mire usted! Ajá. Otro aspecto a recalcar es que todas las camisas tienen PEC Quiñones 15 en la parte superior, sea de Emelec y de Barcelona. Independientemente de la numeración, a todos los verán arriba con el Pedro, con el PEC Quiñones 15. Armando Paredes está también y no lo tengo yo acá. Correcto, y ahí ya está todo listo. Pedro Quiñones hablando con Byron Moreno, que de hecho compartieron en su momento el programa también, ¿no? En una cadena radial. El demoledor está con el número 21, ¿verdad? Así es. Carlos Tenorio. Frickson George con el 6, su compañero. Sí. Está el Quinito. Ese es el Quinito Méndez, ¿no? El número 10. El Quinito. Que compartió equipo con Pedro Quiñones allá por el 2011. Recuerdo que cuando lo ficharon... ¿Qué número tiene el Quinito? Número 10. Lo ficharon prácticamente horas antes de la explosión azul y fue la gran sorpresa de esa explosión azul en el año 2011. Y ahora sí... Porque el fútbol es una fiesta, lo digo con mucha más emoción. Es la despedida de PECU 15 y aquí está el canal del fútbol. Vamos a ver si van a jugar 40 minutos nada más de cada tiempo. Aquí está la pelota con Silvano. Ahí está precisamente Estacio en la salida para el cuadro millonario. Silvano. Está Jorge Guagua, mira a la derecha. Pavel Caicedo es el número 24. Efectivamente, Herrer. En la diestra ataca el equipo millonario, mucha atención. Venía el centro, estaba pidiendo a Luis Miguel Escaladera. Pedro Quiñones irrumpía también a 18 yardas, pero el esférico se fue al tiro de esquina. El lanzamiento en el primer minuto de juego en favor del cuadro millonario que va con PECU 15 a la ejecución. Vamos a ver si Carlos Tenorio hace prevalecer el apelativo, el llamado de demoledor dentro del área después de tantas jornadas internacionales, ¿no? En esta despedida en el escenario en la calle San Martín. Aquí viene el centro, golpe de cabeza despejado José Luis Perlaza con todo lo alto que es. Y el despeje de Matías Oyola. Toca de inmediato Agustín Delgado en el que estaba. Picando precisamente y ahora sobre la zona Frickson. Y en el pase largo. ¿Qué había? Absolutamente nada. La pelota hacia atrás. Atención, Frickson. Ah, la domina bien, Frickson. Mire usted, como en sus mejores tiempos. Está pidiendo atrás. Matías Oyola, bien. El centro para Nazareno. Ahora la pelota sobre la ubicación de Drer Esteban. Que más ahora es comentarista deportivo que otra cosa, ¿no? Esférico en poder del Quinito. Se estaba equivocando Matías Oyola recuperando. Está en buena forma física. En la hora, bueno, no sé si va a conformar la nueva lista de candidatos para terciar en las elecciones del Barcelona. Pero el que estaba tocando ahí era precisamente Armando Paredes, ¿no?
Armandito está bastante gordito, Armando Caicedo, y no lo tengo en la primera alineación. Armando Paredes. El balón está en poder del equipo amarillo, escondiéndose desde el fondo. Y Frickson, que aparecía en esta nómina, ¿lo tenemos allí? Frickson, se refiere a Erazo. Erazo. Aparentemente no está en el campo en este momento. No está. Seguramente Armando en el banco. Armando Paredes, Frickson, George, qué buen toque de Armando, el travieso. Jugando para Matías Oyola en profundidad. Está tratando de llegar. Y Nico Asensio, que también estaba en la papeleta, no se halla. Sí, están apostando mucho a los balones filtrados, a los cambios de frente. Poca gestación. Se entiende también por el gramado, el terreno de juego, ¿no? Que a veces se puede quedar el esférico. Recordemos, hace unos minutos llovió, unas horas llovió por acá. Pero bueno, se viene Melé. Se viene el cuadro millonario, un centro. El remate, bien. Para tenazar esa pelota. El equipo amarillo, aquí está en el arco definitivo. Yo lo tenía Ceballos, pero eso no es Ceballos. Bueno, deben disculparnos acá un poquito la organización. Hubo cambios de última hora de camisetas porque parece que no venían algunos jugadores y de pronto sí, arribaron, llegaron. Esa es la expectativa que se está generando justamente sobre esta ubicación. En la derecha, este es Neisser, ¿eh? El guapetón. Ahí está el toque de Flavio Caicedo para Neisser. Otra vez, Flavio, hacia adelante. Matías Oyola, Agustín Delgado, estaba picando, pero primero, ese es Bagui. Bagui, Oscar, sí. Está por el costado izquierdo, y ahí lo vemos salir jugando, pero sí, es Oscar Bagui por izquierda y Carlos Andrés Quiñones por derecha. Por derecha, Bagui tiene el número... 16. 16, muy amable. Clásico 16 de Bagui. Perfecto. El balón está en poder de Barcelona. Matías Oyola, tiene mejor ritmo el equipo amarillo. Byron Moreno es el árbitro central de este compromiso. Guagua, que la amortigua bien. Con el pecho en la salida con el mellizo Carlos Andrés Quiñones. Esférico en toque corto. Está José Luis también, ¿eh? Lo estoy viendo al pulpo. Sí, José Luis Quiñones en un inicio aparecía junto a Pedro, los dos en el medio sector. Así es. Recordemos que José Luis, algunos lo recuerdan como defensa, pero él también hacía labores de volante, labores en la contención como aquí volante. Aquí está el Quinito Méndez jugando para Bagui. Oscar Bagui, Pedro Quiñones. Ah, caramba, con mucha clase. Estaba dominando la pelota Peque 15. El hombre que se retira del fútbol hoy de manera definitiva. Y vamos, que esto va a ser como una especie de documento histórico para guardarlo. Para recordarlo en su despedida a los amigos que tuvieron prestos ese Frickson. Ahí está con la pelota en el medio sector. Atención, Armando Paredes. Ahora sí el pase de Armando para que vaya Agustín. Golpe de cabeza, Guagua interceptado. El balón está en poder del cuadro millonario. Arranca con todo allá. ¿Está Luis Miguel Escalada o no? No, no está él. Ni Mondaini tampoco. No, en el banco. De hecho, antes del partido nos encontramos por acá con Mondaini. Lo veíamos, todavía no estaba cambiado. Supongo se cambió al último momento y por eso termina el banco de suplentes. Ingresará en algún tramo del partido. Bueno, José Luis Perlaza en la salida. Está tocando con Matías Oyola y este con Flavio. Había perdido la pelota, pero está bien Armando Paredes. En un pase en callejón para Agustín Delgado. No, mucha pelota. Y el balón ahora en poder de Bagui para controlar la saga millonaria. Hasta ahora la acción más peligrosa fue un centro por el costado derecho de Carlos Andrés Quiñones y un cabezazo dentro del área que pasó ligeramente desviado el arco defendido por Máximo Banguera en Barcelona. Ahí está Armando Paredes, el más activo sobre la izquierda, Frickson. Aquí se viene el integrante de la banda, va, imprimió velocidad. Frickson se detiene, Frickson todavía... ¡Ajá! Le queda hilo en el carrete a Frickson para dominar. ¡Vaya! Jugada preciosista, se entró. Y el portero Adler. Increíble lo de Frickson George. Solo contra el mundo. Después se fueron sumando sus compañeros. Y ya cuando se quitó la marca de Carlos Andrés Quiñones con una habilidosa acción, Frickson lanza el centro. Pero ahí inmediatamente Esteban Adler en dos ocasiones se queda con el esférico. Efectivamente. Ataca el cuadro millonario. Y aquí estaba Carlos Tenorio intentando el demoledor. No llegó. Hay una sanción de Leichmann. Había una posición de adelanto aproximadamente, sí. Era lo que estábamos detectando.
Y está Marlon Moreno también en la cancha. Sí, finalmente terminaron pitando, me parece que unas faltas del Quinito Méndez cuando estaba tratando de recuperar el balón. Y este Flavio, este Caicedo, ahí de vuelta atrás. Armando Paredes, el más activo. Bomba central sobre la derecha para la salida rápida del equipo torero. Ahí está precisamente para llevarla. En un centro que no prospera Marlon. Flavio Caicedo, media vuelta de Flavio. A ver con quién toca, con quién combina. Y el pase desde atrás. Ahora Armando. Ahí está Paredes, falta sobre Paredes. El árbitro debió haber pitado. Dejó pasar el Siga Siga, también va con Byron Moreno. Ahí el que era tarjetero, el que era el justiciero. Se viene Carlos Vicente Tenorio. ¡Tenorio! Se aprieta a rematar. Tenorio, el cruce de balón. Atención Silvano. Estacio. Silvano que cruza la pelota. Pero bien Oyola para interceptar. Y ahora la salida desde el fondo se hace efectiva. Hay una infracción, una falta. Sí, es. Foul, tiro libre. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema y muchos más están en el canal del fútbol. Es que ahora transmitimos la Liga Saudí. Disfruta todas las emociones de la Liga Árabe y sus grandes estrellas en vivo y en HD todas las fechas. Contenido exclusivo del canal del fútbol. Contrata ya. Matías Oyola con la pelota. Armando Paredes la tiene. Ahí está dominando el equipo amarillo, pero Pecu 15 se cruzó, quitó. Quinito Méndez con la pelota, Quinito. Ahora el imbabureño que juega sobre la derecha. Carlos Andrés Quiñones para ventilar. Carlos Andrés Quiñones, el mellizo que va. Uy, se durmió, se le adelantó demasiado la pelota. Ya le arrebataron el esférico. Alberto Montaño. Está jugando Alberto. Ahí está con Flavio Caicedo. El espigado de ser José Luis Perlaza, ¿verdad? Sí, pero correcto. Está jugando volante. Porque Alberto Montaño está de zaguero, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, el volante 5 queda como José Luis Perlaza y le da más libertad a Flavio para que, bueno, precisamente se libere y vaya al ataque. Él genere, sea esa línea de pase entre mediocampo y defensa. Ya, este 27 que quisiera saber quién es. Neisser. Yo hace rato que le digo Neisser, pero... A ver si al simpático lo vemos más de cerca. Ahí tenemos esa acción, mire usted, Carlos Vicente Tenorio que iba con todo. Armando Paredes dominando la pelota. Media vuelta de Armando, minuto 10. Paredes atrás. Ahora bien, Alberto Montaño. Tiene la pelota ahora. El portero Máximo Vanguera. Lo habían puesto Ceballos, ¿eh? Y es Vanguera. Flavio Caicedo. El pique para Frickson, que es el que más tiene. Velocidad, vértigo, entró al área. Vamos a ver qué hace. Frickson bien, buscó el ángulo de remate, pero no le pegó esquinado, sino a la humanidad de Esteban Dreher. Pero bien Frickson. Además de lo de Frickson, a ponderar el pase filtrado de Flavio Caicedo al espacio. Y Frickson ahí imprimió velocidad, recortó en el momento oportuno. Fue por dentro y pues ahí ese último toque, como lo decía Alberto, a lo mejor un poco más esquinado ese remate y podía haber sido gol. Pero hasta ahora Frickson el más activo en todo el partido. Ataca por izquierda y por derecha, en todo el frente de ataque. Este Bagui. Aquí está Bagui con la pelota. Dominando el esférico. Entrega para que haya conexión con Carlos Vicente Tenorio. El demoledor se escapó. A base de velocidad, de potencia, tiene que salir. El portero Vanguera, penal. Es penal. Eso es penal. Y Byron Moreno debe sancionarlo. Dice que no. Oiga, yo creo que le deben comprar una moto para este partido a Byron, ¿eh? A Moreno, porque está tan lento. Me da la impresión que había sido penal. Acá tenemos la repetición. Bien, Carlos Tenorio. A base de potencia. Levanta las piernas, Vanguera. Sí, lo alcanza a tocar. Sí, acá tenemos ya una toma mucho más reducida. Sí, se lleva encima. La recoge. Esta toma ayuda mucho más. Bien Máximo que la termina recogiendo. Da la impresión, porque cuando la recoge como que se alzan las piernas. Da la impresión que ahí es como que desde lejos lo quería tocar, pero ya teniendo esa toma más de cerca, viene Byron Moreno lo que termina dictaminando, que fue saque de arco. Y aquí viene la pelota.
con el cuadro millonario. Quinito Méndez estaba solicitando Pecu 15 para pegarle. Y está Pedro dominando el balón. Toque sucesivo, toque corto. El cuadro millonario con Carlos Andrés Quiñones. Aquí viene el centro. ¡Atención! Iba con todo allá el deseo, el demoledor de ponerle la testa. Pero el balón se fue por la raya de fondo. Se alistan nuevos partidos de las eliminatorias sudamericanas. Contrata el canal del fútbol y no te pierdas Venezuela versus Ecuador el jueves 16 de noviembre a las 17 horas. Y Ecuador versus Chile el martes 21 de noviembre a las 18 horas con 30 minutos. Escanea el código QR en la pantalla con la cámara de tu celular y conoce todas las vías de contratación. Contrata ya. Tenemos que hablar de los jugadores más claros en cada equipo. Me parece que Tenorio en Emelec y Frickson George en Barcelona. Definitivo. Y aquí está Pecu 15. Jugando para el Quinito Méndez. En la ubicación por derecha, Carlos Andrés Quiñones para apoyar también una vez más. Quinito Méndez, el mundialista Quinito Méndez. Hacia adelante, bueno, hay algunos mundialistas ahí jugando hoy acá en el Estadio Capuel. Y arranca Armando Paredes. Paredes que va sobre la zurda para Matías Oyola, el Pony. Está picando Frickson por derecha. Vamos a ver si le cruza la pelota a Matías. Se detiene. Ahora el pase perfecto. El portero Dreher en el mano a mano. Reventó en el abdomen del portero azul. Y ahora se viene con la posibilidad de tocar la pelota. Flavio Caicedo, media vuelta. Atrás. José Luis Perlaza. Jugando el equipo amarillo. Pero Frickson ha dado espectáculo, ¿ah? Frickson ha dado espectáculo sobre la izquierda, ahora yendo sobre la derecha. Dreher, ¿qué pasó? Tiene que sacar rápidamente, lo hace para el mellizo. Carlos Andrés Quiñones. Carlitos, deberíamos tenerlo aquí como invitado, por lo menos. Que se ponga a ese equipo y vaya a jugar también. Ah, bueno. Ahí está la pelota disputándose. Había caído Alberto Montaño. Flavio Caicedo. Tocando la pelota en este partido de despedida de Pedro Quiñones de Pecu 15. Minuto 14, se juegan solo 40. Atención. Está sentido en el campo de juego un jugador. Ya vamos a ver de quién se trata, pero luego de un choque que hubo en medio sector y ingresó el cuerpo médico. Aquí vemos la conducción. Y aquí se produce un choque. Fue mucho... más fortuito, ¿no? Fue a la hora de tratar de quitarle el esférico. Se fue con todo Silvano y José Luis Perlaza no lo pudo. El tocayo Montaño, como le digo siempre a Alberto. La humanidad de Silvano Estacio termina impactando ahí. Ay, ay, ay. Tocayo, sí. Eso duele, tocayo, eso duele. Y ahí, bueno, ahí está el cuerpo médico para que vean, ¿no? Que también hay cuerpo médico aquí. Tenemos de fondo, ahí está Damián Lanza. Me parece que el tanque también está de suplente por ahí, ¿ah? Sí. Y ahora vamos a ver, otro integrante de la banda. Gracias. El que no llegó fue la estrella. Bam, bam. Ese no llegó. Está Alberto Montaño recuperándose. Ya se puso de pie, va a continuar. ¿Usted lo divisa? ¿Lo conoce? No, no es contemporáneo. No. Pero ahí está el número 84, que es Armando Paredes. Ay, si Armando hubiera sido cabeza inteligente, con un control de inteligencia emocional, debió haber sido uno de los mejores volantes de este país de creación. Todavía, mire, a esta altura, usted lo ve tocar la pelota a él y es realmente espectacular en la distribución. Flavio Caicedo estaba entregando. Ahora la salida de Alberto Montaño. Y empiezan a calentar también jugadores de Barcelona. En algún momento se vendrán las variantes. También entendemos que seguramente físicamente no da para jugar incluso hasta algunos los 40 minutos que exige cada tiempo. Neisser estaba entregando para Flavio Caicedo. Más adelante Armando Paredes comienza a correr. Frickson como centro delantero también. Agustín Delgado se frena porque llega la pelota a Esteban Dreher, que saca rápidamente. Esférico con el mellizo Quiñones. La pelota sobre la derecha. Está tocando el equipo millonario. ¿Dónde está Quinito? ¿Dónde está Pecu 15? Ahí le entregaron la pelota al jugador homenajeado hoy en la despedida, Pedro. A ver, Valguera, falla. A ver si te caes, si te resbalas. Pero no, dijo Pedro Quiñones que este partido era tan formal y tan serio que no hay colaboración, ayuda de nadie que le ha pedido a sus compañeros. Que si a él le sale un gol, que sea
por mérito y no porque lo hayan colaborado o ayudado. Correcto, ahí se juntaron al medio sector. Pedro Quiñones vio que no había resistencia por dentro. Avanza, recorre metros con el balón y termina rematando en media distancia. Y en una sola ocasión, Máximo Banguera se termina quedando con ese esférico. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema y muchos más están en el canal del fútbol. Es que ahora transmitimos la Liga Saudí. Disfruta todas las emociones de la Liga Árabe y sus grandes estrellas en vivo y en HD todas las fechas. Contenido exclusivo del canal del fútbol. Contrata ya. Aquí está Frickson. El remate casi que lo vence a Esteban Andrés, pero ahí salvó la saga. Y ahora se viene rápidamente Quinito Méndez, arranque el MLE, está atacando el cuadro millonario con la salida Pedro Quiñones. Ahí está PQ15, ahora Carlos Vicente Tenorio que va sobre una raya, intentando hacer una finta, ya sacaba Nelce Riasco, ex compañero en Liga de Quito, ¿verdad? Y la ubicación de Quinito, en la derecha está picando Carlos Andrés Quiñones, el mellizo va a llegar para el centro, pelota al tiro de esquina. El costado derecho ha sido lo más peligroso que ha tenido Emelec con los constantes desprendimientos de Carlos Andrés Quiñones. Ahí vemos la banca de suplentes, las opciones que tendrá en algún momento Emelec. Ahí tenemos al Diablo Mondaini, a Marcos Mondaini. No sé si en este lado no está, está... Ese es Jimmy Brand, ¿no? El ex técnico de la sub-20. Y ese es Mariano Mina. De la 3-sub-20. ¡Sí lo vio! ¡El golpe de cabeza! ¡Pelota adentro! ¡Gol! Jorge Guagua, el hombre que había trepado, ahí está la conquista del cuadro millonario. Gol azul en este cotejo clásico, partido inmortal aún con las leyendas en cancha. Correcto, ahí vemos como en sus viejos tiempos, el patrón Guagua trepando al área rival en cada pelota parada. En esta ocasión el tiro de esquina se ejecuta. Quinito Méndez, en primera instancia Tenorio, el demoledor Tenorio. Ahí termina rematando, pero la despeja uno de los defensores de Barcelona y le queda. Ese despeje termina quedando para el patrón Guagua y ahí marca el 1-0 para Emelec. Había fallado Marlon Moreno, es el que pifia la pelota. Pero ahí también el centro, Quinito Méndez demostrando que la calidad sigue intacta, ¿no? Porque ese centro bien direccionado hacia el demoledor, que de hecho cabecea bien, pero en el primer palo la terminan despejando. Eso es. Lo tenía en mi planilla a Giovanni Nazareno. Nunca saltó, ¿verdad? No. No, no está. Este es Neisser. Ahora Flavio. El toque para la salida rápida. Esférico ahora en poder de Armando. Iba a tocar Armando, estaba saliendo Bagui. Una vez más Flavio Caicedo para Matías Oyola, que picaba sobre la zurda, pero ya recuperó, ya controló el Emelec. Bagui atrás, Drer. El balón para la salida de este clásico de despedida de Pedro Quiñones. Agustín, ahí está Delgado, acomodando a Matías Oyola. Armando Paredes estaba pasando, pero no. El balón con Marlon Moreno. El toque, desprendida de Oyola. A ver qué hace el Pony. Hacia atrás. El balón está en poder del equipo amarillo. Bien en la salida. Sobre la zurda, Marlon Moreno. Atención, media vuelta de Oyola. El Pony que la lleva, el Pony que la tiene. Esférico en poder del conjunto torero que va. Pero se dejó madrugar, le arrebataron la pelota Quinito Méndez con Carlos Vicente Tenorio en la salida rápida de PQ15. Aquí está Pedro Quiñones, todavía en poder de la pelota sobre la zurda. Comienza a correr el demoledor. Todavía tiene vértigo, tiene velocidad para llegar a tomar contacto con la pelota. Centro pasado para quien, para nadie. El que llega es Quinito. Quinito atrás, en la derecha Carlos Andrés. Quiñones centro. Bien, el despeje allá. Con todo sacando Alberto Montaño. Y ahora Marlon Moreno para tratar de salir. Marlon Moreno siempre era jugador por derecha, pero en este clásico está del lateral zurdo. En la década de los 90 jugaba en esa posición. Aquí dominando Bagui. Bagui que toca hacia atrás. Guagua. Atención. Más atrás. Oiga, ese es Pavel. Puede ser. Puede ser. Puede ser Pavel. Le pasaron unos números siquiera, ¿no? En absoluto. Bueno, tengo la sensación que ahí está Pavel junto a Jorge Guagua en la saga central.
Y aquí está saliendo Alberto Montaño. Mi tocacho con la pelota. Chareteando, esférico hacia adelante, golpe de cabeza, Guagua que aparece. Y ahora desde el fondo, Pavel. En la planilla inicial sí está Guagua y Pavel Caicedo. Sí. Y por derecha al mellizo y por izquierda Bagui. Está Pedro Quiñones devolviendo la pelota ahora sobre la ubicación de Bagui. El balón más adelante. Pecu 15 que aparece como la aduana del equipo con Quinito Méndez. Ahora Carlos Andrés. Alimentado sobre la derecha. Vamos a ver si hace un desborde, ¿no? Juega más atrás. Pecu 15, Pedro Quiñones. Dominando Quinito Méndez. A ver, en tres cuartos de cancha puede ser la apertura para que vaya Bagui. Como en sus mejores tiempos, Bagui vaya. Desborde, Quinito Méndez. Pecu 15. Méndez. Más atrás. Pavel. Juega sobre la zurda. Oscar Bagui. Todavía no ganan en profundidad. Quinito Méndez para Pedro. Quiñones. El demoledor. Aquí está Carlos Vicente. Pedro Quiñones. Centro. El despeje. Cuidado, tocayo. A esa edad, eso puede ser mortal. La pelota falta del demoledor. Hay infracción. Tiro libre en favor de Máximo Vanguera. Correcto, yo les quiero decir que se alistan nuevos partidos de las eliminatorias sudamericanas. Contrata el canal del fútbol y no te pierdas Venezuela versus Ecuador el jueves 16 de noviembre a las 17 horas y Ecuador versus Chile el martes 21 de noviembre a las 18 horas con 30 minutos. Escanea el código QR en pantalla con las cámaras de tu celular y conoce todas las vías de contratación. Contrata ya, acá me parece, sí, terminamos pitando un offside por parte del Team Delgado. Ahora que los veía juntándose, ¿no? Edison, Quinito Méndez y también, mientras acá vemos la banca de suplentes de... Ya lo sacaron a Paredes, vea usted. Está Damián Lanza también. Lo que decía es que ahora que los veía juntándose a Bagui y a Méndez, recuerdo que, bueno, ellos llegaron, son contemporáneos en cuanto a su llegada de Melec, me refiero. En el 2011, recuerdo esa camada que llegó Walter Isa, Quinito Méndez. El Conejo Isa, dice usted, ¿no? Sí. Walter, el Conejo Isa. Oscar Bagui, esa campaña 2011, entre otros jugadores, ¿no? Esa campaña donde Melec termina quedando vicecampeón del fútbol ecuatoriano, pierde la final contra Deportivo Quito, recordemos. Claro que sí. El balón con Montaño. Ahí está tocando el esférico para que vaya con todo. Este es el gordo Lucho, debe ser, ¿no? Mínimo. Está Matías. Ochoa con la pelota sobre la zurda. Marlon Moreno le van a entregar. Frickson que estaba picando con mucha velocidad. Primero Drer. Lo va a soñar Drera a Frickson, ¿ah? Qué manera de descolgarse, desengancharse. Y ahora se viene con todo el Emelec. A ver, Quinito Méndez sobre la derecha. Apoyo para un centro de Silvano. Máximo Vanguera la aflojó, pero ya atenazó. Ahí está MB1. Saludando con Edison Méndez. Con el Quinito. Y Emelec así, se hace fuerte por las bandas. Mientras hay un jugador de Barcelona atendido. Ya ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De quién se trata. Puede ser algún calambre, ¿no? Previamente a la jugada no vi ningún choque, ninguna falta. No sé si por ahí en la repetición tendremos algo referente a esa acción. Mientras acá se vienen dos variantes en Barcelona. Uno es Nico Asensio. ¿Y el otro? No lo diviso, no lo ubico, no lo identifico. Y Jimmy Montanero, que es el técnico de Barcelona, dando instrucciones. Va a ingresar entonces estos dos elementos. Parece que no va a poder continuar. Mi tocayo Alberto Montaño está tomándose la región de aductores. En cualquier instante a lo mejor abandona la cancha. Ese es el gordolucho. Ese sí, es el gordolucho. Yo le dije. Aquí está Flavio. Adiviné, ¿no? Se lo dije. Me pregunto cómo. Bueno, por la gordura. Ah, bueno. Y aquí está con la pelota Neisser, el simpático. Tocando hacia adelante. Matías.
Oyola, ya no hay presión, ¿no? La presión es la que se van a tomar, pero la arterial después, sin duda. Sí, ya han bajado un poco el ritmo. Antes Barcelona veíamos que trataba de filtrar esos balones para que piquen al espacio jugadores como Frickson George, propio Tim Delgado, pero finalmente ya han bajado también un poco las revoluciones. 27 minutos donde físicamente algunos jugadores ya se los ve un poco extenuados. Al que sí no lo veo para nada es el demoledor Tenorio, que va por izquierda, va por dentro, no se cansa el demoledor. Definitivamente. Y aquí está sacando Drer. Juega para el mellizo. Carlos Andrés. Ya lo vemos al demoledor corriendo por dentro. Había recibido a Silvano, sí. Le está pidiendo Quinito. PQ 15. Toca rápido para Silvano. Lo agarraron. Hay una falta. Hay una infracción. Tiro libre en favor del equipo millonario. Contra Silvano, el polifuncional Estacio. Dice, la única posición en la que no jugué en el fútbol profesional fue de arquero. De ahí jugué en todos lados. Pedro Quiñones. Marca Marlon Moreno. Toca para el Quinito. No, este no es el Quinito. Este es otro jugador que ahora lo vemos con Bagui. Oscar. Centrando. ¡Ay! Ya iba en la consecución del gol Silvano. Y el balón con Guagua. Dominando el patrón. Jugando a la derecha, hacia adelante, siempre buscando a PQ 15. Estaba picando también el demoledor y la salida hacia el portero Drer. Se abre Pavel para ver si le tocan la pelota a él. Pero Esteban Drer juega hacia adelante con Pedro Quiñones. Pedro que se va. Falta sobre Pedro. El gordo Lucho. Ahí se la tienen que pitar. Pues. Claro. Al homenajeado no le pueden hacer eso. No, a los homenajeados. Y bueno, antes también veíamos a Drer como en sus mejores épocas, como una especie de líbero, ¿no? Cuando armaba Emelec una línea de tres en el fondo con los dos centrales y el arquero se internaba, adelantaba para salir jugando con los pies. Y aquí está Tenorio, el demoledor, ¿qué dijo el árbitro? ¿No? Parece que a veces disminuyen tanto las revoluciones que pareciera como que el árbitro ha pitado algo, pero no. El Quinito en la derecha. El toque para la salida. Esférico con el Quinito. Lo arrebataron la pelota. Bien. Era Perlaza. José Luis para el Pony. Y ahora comienza a correr Nico Asensio. Bueno, ni corre casi. Pero Flavio sí. Y aquí está Flavio deteniéndose para el pique de Matías Oyola, que sí tiene vigor físico para entrar. Matías se barrió. Le está quitando Bagui. Y ahora Frickson en el rebote dentro del área. A ver la emoción que pone el equipo amarillo. Media vuelta, toque en profundidad. No le salió a Frickson. Ahora vamos a ver qué intenta. Quiere no perder la pelota. Juega con Flavio. Ahora Neisser. Veamos, ya perdió contacto con el balón. Lo estaba manoteando ya a Bagui. Se viene Nico. Ahora con la pelota Marlon. Era el gordo Lucho, ¿no? El que tocaba. El pique para Marlon Moreno. Bagui que se barre. Envía la pelota al tiro de esquina. Sí, ahí como en sus mejores épocas en el retroceso. Termina cortando bien esa acción. Un tiro de esquina. El primero para Barcelona. Vamos a ver qué termina sacando de esta pelota parada con José Luis Perlaza. El propio Frickson George, que en el juego aéreo también tiene lo suyo. Y aquí está Marlon, el centro, llovido Drer, había fallado en primera instancia Manuela, ¿eh? Y no digo que fallaba como en sus mejores tiempos, porque Drer no fallaba así, ¿eh? No, Drer era sinónimo de seguridad en área chica cuando llegaban esos balones llovidos por los costados, el centro un tanto pasado, en el segundo palo casi que alcanzan a cerrar, falla Drer. Ya no lo veo al demoledor, no sé si es que se habrá cambiado de banda, pero al menos... O ya salió de la cancha. O habrá salido de la cancha. Aquí está Silvano, Estacio, buscaba un compañero pero no lo encontró. El Quinito que toca a la derecha. Veamos, el Quinito, sigue Méndez. Esférico para este hombre que está tocando, José Luis Quiñones. Está difícil identificarlo, Guagua. Viene Jorge, el trazo largo. A ver, dé con ese, a ver, vamos. Pedro Quiñones, dominando la pelota. El cuadro millonario, Oscar Bagui, más atrás. Ahora la tiene, Pavel me parece, ¿eh? Bagui.
Guagua, el patrón, a la derecha con Carlos Andrés. Basculando bien esta acción, esta jugada. Está saliendo, zona premiante, el cuadro millonario. Siempre el conductor es el Quinito. El Quinito con Carlos Vicente Tenorio. Se está juntando una vez más. Jugaron en Liga de Quito juntos. El Quinito. A ver, Carlos Andrés dentro del área. Para Carlos Vicente Tenorio, el demoledor. ¡Centro! Pedro Quiñones arriba. A un solo toque fabricaron esa acción. Se la, mientras sacamos a Carlos Torres Garcés, que hoy está siendo de técnico en el equipo de Melec. Pero centro hacia Pedro Quiñones, que de primera, acá vemos la repetición, va al centro de primera. Y Pedro Quiñones también en la definición termina saliendo muy desviado. Se lamenta en su afán de querer marcar el segundo gol para Melec y su primer gol en este partido homenaje, en este partido de despedida. Y ahí veíamos, quien daba el pase anteriormente hacia atrás era el demoledor. Parece que se ha cambiado nomás de perfil. Ya no va por izquierda, sino está más por derecha. En efecto, está saliendo de la Ciudadela Esteban Dreher. El toque para Quinito. Otra vez Dreher. Jugando sobre la ubicación en la posición de alero. Carlos Andrés Quiñones, el demoledor. Ha bajado unos metros el demoledor. Mire usted, falta, ha caído. Tenorio, falta, tiro libre. En favor del cuadro millonario. Ya son los últimos minutos de este primer tiempo. Evidentemente lo que va a tratar de Melec es tener más el balón, defenderse con el balón para evitar que Barcelona genere cualquier opción de peligro. Y si es que en ese defensa con el balón, adelantar metros, poder generar alguna opción de gol y poder convertirla, mejor aún para irse más tranquilo de cara a los segundos del segundo tiempo. Aquí está Bagui. Intentaba la conexión allá con uno de los volantes, pero el Quinito estaba listo en la semiluna. La tiene Vanguera. A sacar a circular Máximo. Aquel que estuvo en naranja mecánica, pero este equipo se quedó, ¿no?, en esa chance que tenía de jugar las instancias finales del Interzonal de ascenso. El balón sobre la izquierda. Frickson. Toque corto de Matías Oyola. Marlon Moreno que juega a la derecha para Flavio. Aquí está Caicedo. El gordo Lucho está pidiendo grado. Matías Oyola es el que está controlando el juego ahora. Para la apertura con Marlon. Aquí está el lateral zurdo de Barcelona. Marlon Moreno. Vamos a ver qué hace Marlon para Oyola. La oportunidad brillante era para Flavio. Salió Pavel para despejar. Y ahora Perlaza. El gordo Lucho. A ver, gordo. Dispara, gordo. La pelota con Flavio. Centro. Vamos a ver. Y ahora perfecto para sacar desde la ubicación por derecha el mellizo Quiñones. Y ahora rápidamente buscándolo a Pecu 15. ¿Dónde está el Quinito? Ya destapado. Sí, ya lo vi. Juega sobre la zurda Carlos Vicente Tenorio. Ahora arranca el demoledor desde acá. Desde esta posición para ver si lo encara Neisser. Lo está Flavio Caicedo también referenciando, pero intenta irse. Intenta escaparse, no pudo. Ahí le arrebataron. El gordo Lucho. El toque de inmediato para Nico. Y ahora media vuelta. Veamos qué pasa en esta proyección. Para Frickson, bien, Matías Oyola. Está corriendo Marlon Moreno por la izquierda otra vez. Para Frickson, que va. Cuidado, Frickson, cuidado. ¿Cómo corre Frickson? Todavía tiene velocidad, George. Y eso que ya vivió los 50 calendarios. Oyola, bien, Dreher. Sí, los dos que se juntaron en esta acción. Oyola, que en primera instancia había lanzado un pase en profundidad. Daba la impresión que fue muy pasado, pero Frickson termina llegando. Frickson se junta por dentro precisamente con Matías Oyola, que remata y inmediatamente las manos de Dreher cuando se acaba este primer tiempo. Son 35 minutos nomás que aguantaron los muchachos. Dice Byron Moreno que se paró el balón. Ha terminado la primera etapa. ¿Cuántos goles han marcado? Uno nomás. Un hito nomás. Jorge Guagua, el autor. Jorge Guagua. Gánemele entonces al término de estos primeros 45 minutos. Y ahí lo vemos a Pecu 15. Oiga, ¿pero qué es que le han hecho en el cabello a Pecu 15, ¿eh? ¿Sabe qué? No sé si es que cuando se abrazó con la gente, cuando estaba celebrando, lo despeinaron. Pero en un inicio yo pensé que lo habían bautizado como antes se bautizaban los juveniles. Algo me dio la impresión. Pero, no sé, estaría bueno a lo mejor preguntarle en su momento, mientras que ahí vemos cómo se acercan para pedirle fotos en el último partido, ya el partido de despedida de Pedro Quiñones, que tiene en su cuenta pendiente el
obviamente quiere, pero el poder marcar un gol que también le permita despedirse. Pero mientras tanto nosotros vamos un pequeño corte comercial y ya volvemos de cara a lo que será el segundo tiempo en este partido de despedida de Pedro Quiñones. Toda la magia de Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema y otras figuras destacadas del fútbol mundial se enfrentan en grandes encuentros. La Liga Saudí, ahora por la pantalla del Canal del Fútbol. Traemos algo que es otra cosa. Con un toque picante. ¿Y el tercer ojo? ¿Quiere tocar el ojo? ¿Patea con las dos? También hablaremos de fútbol un poco, pero muy a calzón quitado. Y a ti te lo digo. Y a ti, mandarina. Pregúntenle al mazo. Uy, veo troncos. ¿Qué? Se viene trompo partido. Acá es el estadio George Capwell, donde Emelec está ganándole 1-0 a Barcelona en el partido de despedida de Pedro Quiñones. En un primer tiempo que tuvo sus momentos emotivos, buenos. Creo que en su momento también lo decíamos en Barcelona. Creo que el jugador más claro cada vez que le tocó atacar fue Frickson George. Después que se juntó ciertas microsociedades con Matías Oyola, después con Flavio Caicedo, pero quien era más claro en ese último cuarto de cancha era Frickson. Por parte de Emelec, pues el demoledor Tenorio, a veces el Quinito Méndez, Carlos Andrés Quiñones y Oscar Bagüí, que a veces internaban por los costados, de laterales extremos pasaban para lanzar los centros. Manuel, pero hay una diferencia que sí es menester precisar, que en Barcelona, Flavio Caicedo, que Matías Oyola y Frickson poco rompieron moldes por la parte física, porque están en una envidiable condición atlética a los 50 años y más que tienen. Bueno, Flavio juega también en naranja. Ah, bueno, perdóneme, él no tiene 50 años, él le tiene unos 35 bueno, debe sí. tener. Pero Flavio, que bueno, igual es compañero de Máximo en Naranja Mecánica. Correcto. Y de Michael Arroyo. Así que es. También hace poco se sumó Jonathan Alves. Mientras acá vemos las acciones más importantes de este primer tiempo, lo decíamos. Silvano Estacio era el que remataba tras centro de este hombre, Carlos Andrés Quiñones. Correcto, ahí un poco incómodo Silvano, pero Máximo Vanguera se quedaba con el esférico. Y ahí Frickson George, el hombre más peligroso, último cuarto, recortaba bien, iba por dentro. El remate quedó debiendo, pero ahí la intención de la jugada fue buena. Esteban Drer, que siempre que tuvo que ir al encuentro con el balón, por frente tenía a Frickson George. Va a estar insoportable en la banda si mantiene este ritmo. La verdad es que sí. No, hasta puede poner la renuncia. No, y puede exigir la banda de capitán, que en su momento se la pusieron, tengo entendido. No, puede poner la renuncia porque querrá aumento de sueldo, entonces va a ser difícil, ¿ah? ¿Eh? Sí, bien sí, complicado, pues. Sí. Y acá Pedro Quiñones en sus aspiraciones de también querer marcar un gol.
Acá está el tanto que le está dando la victoria a Melec, centro del Quinito Méndez. En primera instancia aparecía el demoledor Tenorio. El cabezazo iba directo al arco. Pero el que falla ahí es Marlon Moreno. Para quienes recuerdan a los defensores laterales del Barcelona, él nunca jugó a la izquierda, sino a la derecha, y hoy está apareciendo allí hasta como back central. Sí, en su intención de rechazar, lo termina haciendo, pero el rechazo termina siendo defectuoso porque le queda a Jorge Guagua para rematar y poner el 1-0. Y acá, pues, Barcelona, con la oportunidad de igualar las acciones, sale en falso Drer y ahí no terminan cerrando de la mejor forma. Y acá pudo haber sido el gol de Pedro Quiñones a un solo toque. El demoledor para Quinito, Quinito para Pedro. Y qué triangulación perfecta, sí, sí, ¿no? Sí. A un solo toque. Ahí, lastimosamente, la finalización de Pedro no fue lo que hubieran esperado sus compañeros. Y pues acá se pitaba el final de este primer tiempo. Oiga, déjeme, quiero aprovechar este momento también para mandarle un saludo al colega Javier El Chino Ruiz, que nos está viendo también este partido de despedida de Pedro Quiñones. Y también a una compañera, Justine, que cumplió años. Tengo entendido que lo celebró por todo lo alto, así que también desearle un feliz cumpleaños de mi parte. Mientras acá vemos algunas indicaciones que está dando Carlos Torres Garcés. Sí, qué pena, que no tengamos allí esa información de todos los que van a ingresar. Mire usted, es todo un equipo, lo veo Lanza. ¿Lanza qué, como jugador? Porque no lo vemos con el buzo de... No, va con el 44, va... Ahí está. Vamos a ver. Bien, ¿qué es la campaña Todos con Joaquín? Joaquín tiene 5 años de edad. Nació con síndrome de Down, operado del corazón a sus 7 meses y a sus 10 meses fue diagnosticado con epilepsia refractaria. Los costos de sus chequeos, terapias y exámenes son muy altos para poderlos pagar. Ese es el motivo de la campaña numeral Todos con Joaquín, donde vendemos y subastamos camisetas de fútbol. Ahí tienen la cuenta de banco, donde pueden hacer sus depósitos, el número de cédula también, y a nombre de quién lo pueden terminar haciendo, por parte de Daniel Herrera. Eso en cuanto a la campaña Todos con Joaquín. Mientras también acá vemos... Oler, Matamoros. La chicharra Matamoros. Que quedó campeón con Pedro Quiñones en el 2017. El último título que acuñó el Emelec. Sí, correcto. Cuando se enfrentaba contra Delfín, la chicharra, que jugador muy rápido... ¡Y está el tanque! El tanque. ¡Epa! Vamos a ver si es que le hace competencia a Frickson. Yo creo que va a estacionarse, va a poner un escritorio en el área, a ver qué llega. Ahora, Frickson, por su rapidez, asumo, lo pusieron como delantero. Él, toda su carrera casi que la hizo de defensor. Acá, a lo mejor, el tanque, no creo que sea tan rápido. No me sorprendería que lo dejen puesto como defensor central. A ver. José Luis Perlaza sigue en el campo, Matías Oyola también. De hecho, tiene la banda de capitán Oyola. Luis Caicedo, ¿qué número es? Ahí está el 16 y 18. Me parece que el 16, bueno. Pero es parece Polo que... Huila también. Oye, Osvaldo Lastra, ahí está Osvaldo Lastra, a ver si es que... Polo Huila. Tiene minutos con Pedro Quiñones en ese medio sector, que la verdad conquistaron en ese tricampeonato. A ver, váyame diciendo, Polo Huila el 37, ¿no? 37, Osvaldo Lastra el 30. Osvaldo Lastra el 30. Y Luis Caicedo efectivamente tiene el 16. Muy bien. Creo que se mantiene Guagua también. Sí, en Barcelona el 44 es Lanza. Lanza, que me queda la duda a ver si va a jugar como arquero o va a ser un jugador... Defensa debe ser, imposible. Un jugador que no estaba acostumbrado a grandes recorridos, bien difícil. El portero en la zona de meta, máximo saliendo las 18 yardas por allí, en zona aledaña. Ay, ay, ay. Este Sambo de ahí, del Barcelona... ¿Quién me ayuda para ver quién es? Está Pepín con el 7 también. Pepín va a entrar. Va Gavica. ¿Qué número tiene Gavica? El 7. 7. Gran dominio de pelota. Pepín, Gavica. Está Lanza. Está el Gordolucho. Está Frickson. Oyola. Flavio Caicedo. Marlon Moreno sigue. El que está a la derecha del Sambo, ¿quién es? ¿Ah? No lo identifico bien. Me parece que es Ayoví. Este Chimi Montanero. Mucho tiempo le dijeron el mormón, pero después él aclaró que no era mormón.
Jimmy Montanero. Está Lucho Caicedo dando instrucciones también. Y acá está la chicharra Matamoros. Olger Matamoros. Juan, en cuanto a condición física, la de Matamoros es casi que la misma a cuando estuvo en Emelec allá por el 2017. Bueno, y está el Diablo, ¿ah? El Diablo Mondaini con el 8. No sé si a lo mejor está escalada también. ¿Y ese gordito quién es? Ah, bueno. Ahí está Mondaini. Y va a estar Lastra ahí en ese medio sector. Lastra con el 30. Con Pedro Quiñones. Ese medio sector que enamoró a mucha hinchada de Emelec, sobre todo en ese momento, esa época del tricampeonato, ¿no? Donde Pedro Quiñones y Lastra, en su mejor momento, la verdad es que formaron uno de los mejores tándemes en ese momento del fútbol ecuatoriano en el medio sector. Ahí teníamos al Diablo Mondaini también. Y a Lanza lo veo lanzado. Lanzado. Más al ataque, por ahí, bueno. Posicionalmente, digo, ¿no? Antes de arrancar. Y ahí Byron Moreno. ¡No, no, no se me duerma, Byron! Después, cuando escuche esto, me va a decir Alberto Gómez, no puedo creer que usted sí pueda creer. Bueno, este es un espectáculo. Aquí lo que va a haber es más camaradería, amistad, eso que el tiempo ha acuñado, ¿no? Esa solidaridad incluso, porque estar aquí con un compañero que se despide del fútbol es eso precisamente, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Correcto, de definitivo. Hecho ya vimos este tipo de despedidas. Entonces ahí vemos el Patón Guagua, salió Bagui en la banca, Bagui también, y otros también que han ido a la variante. También aprovechar, ¿no? Antes de arrancar los segundos 45 minutos, reportes de sintonía, acá manda saludos a nuestra compañera del canal, Sonia Pérez, que hace reportería para el noticiero SDF Sports. Claro, ella ni nacía cuando muchos de estos jugadores estaban en su apogeo. Y aquí precisamente se ha iniciado el segundo tiempo. Hay variantes, sigue el Pony y el Gordo Lucho también. El toque hacia atrás. Pase para que venga precisamente este jugador que ha ingresado. Flavio, no, se mantiene. Lanza va como delantero, bien lo dijo usted. Sí, lo veía en esa intención, porque antes de que empiece a rodar el balón, como dice su frase, lo veía Lanza cerca del esférico. Bueno, oiga, y arrancamos del minuto 35, ¿no? Correcto. Para completar 70, ahí dice, ¿no? el reloj. Yo pensé que íbamos a arrancar de cero. Debimos arrancar de cero, ¿no es cierto? Bueno, la pelota está en poder, ¿no? Claro. Debíamos arrancar de cero. Mondaini, Carlos Vicente Tenorio. Mondaini. Ahí está la clase del Diablo para Carlos Vicente. El demoledor PQ 15. Y Pedro Quiñones, como es el homenajeado, va a mantenerse hasta el final. Ahí no lo sacan ni en camilla. Nada que ahí ver. Va a jugar los es 70. Último partido, pues. Obvio, tiene que jugar los 70. Y en el Capuel. No se va. Para nada. La saga del equipo amarillo, ahora Banguera interviniendo. Juega para la salida. ¡Lanza! ¡Ay, en las barbas de Pedro Quiñones le hizo lo que le hizo! Bueno, el balón está en poder del tanque. ¿El tanque? El tanque ha ingresado, pero como volante. ¡Ay, ay, ay, tanque! Ya ni se mueve. ¡Tanque, pida un taxi, por favor! Y aquí está Pepín. Gavica con la pelota, no se ría. Está Pepín. Brixon para Pepín. Gavica triangulando con Matías Oyola. No funcionó. Y ahora se viene Lanza. Este es Montaín, el Diablo. El tanque que está pidiéndole permiso a las piernas primero, el tanque. Pero viene Carlos Vicente. Montaín y remató. Pegando en el portero Banguera. Muy lento, ¿no? Sí, pero acá se juntaron bien dos jugadores que son hábiles, como Tenorio y además el Diablo Mondaini, pero se viene, no, ya, todo anulitado, offside, pero viene de primera Tenorio descargando para el Diablo Mondaini, se le achicaba el ángulo de disparo porque salió a achicar bien Banguera, acá vemos, el demoledor para Mondaini trata de picársela a Máximo, pero ahí la termina tocando Banguera. Tratando de cortar también la trayectoria del balón para ganar tiempo y retroceder y quedarse con el esférico. Pero bien ahí, se juntaron bien tanto el demoledor como el Diablo Mondaini para generar peligro en campo contrario. Bueno, hay que decirle a los televidentes que
35 minutos duró la primera etapa. Y esta segunda, ahí van recurridos 3 minutos. O sea, súmele 3 a 35, 38. Razones estrictamente técnicas nos obliga a contabilizar el tiempo de esta manera. Muy bien, aquí está el saque de portería y la salida rápida. Ah, bueno. No, no, es que tengo que decirlo porque si no va a pensar el que se siente en este momento, el gran Yardel me pregunta, pero ¿cómo explica eso? ¿Y cómo le digo al televidente que estamos jugando 38 minutos cuando en realidad son 3 del segundo tiempo? Tengo que decírselo. Aquí está en la salida Vanguera. Con la pelota. Ah, quiere ser delantero. Vanguera ahora se va. Íngrimo solo hacia adelante. Frickson que pedía. Había sacado allá Osvaldo Lastra. El tanque. Pedro Quiñones. El balón está en poder del cuadro millonario. Otra vez con PQ 15. Mondaini. Ya no pica como antes. Y aquí está. Precisamente para rematar, potente pelota adentro. ¡Gol! Millonario, es la chicharra Matamoros la que ensayó ese remate, ese disparo potentísimo, y lo venció Vanguera. Como en sus viejos tiempos, la chicharra, incluso con el número 14, ¿no? Un número que lo llevó mucho tiempo en su carrera, sin tener mucha viada, porque él siempre, cuando remataba, era sinónimo de peligro. Acá, recibe, recorre pequeños metros, avanza y pues ahí termina rematando. Vence a Máximo Vanguera y pone el 2-0, la chicharra Matamoros, para aumentar la ventaja acá en el cuadro millonario. Y en segunda categoría lo han vacunado así a Vanguera, ¿eh? De hecho, los números en segunda categoría para Naranja eran buenos. No lo habían casi convertido goles. Y él había atajado en las definiciones de penales. Había bloqueado tiros que significaron clasificación para Naranja Mecánica, le cuento. Fue varias veces por Pertiza. Hablo con elementos de juicio propio que los vi. Carlos Vicente, el tanque solamente se la tocó. PQ15 dice, ah, no, Matamoros, si tú tienes esa fuerza, yo también. Mondaín, el diablo, combinando para PQ15. Balón sobre la ubicación. Justamente Pedro Quiñones. Pedro que se viene. Tanque Hurtado. Ah, tanque. Lleva y trae, hizo el tanque. No lo pueden detener. Pedro, dentro del área, Pedro. No, señor. Lo frenó allá con toda la saga. Y ahora lanza. Que se lanza al ataque. Está Matías Oyola picando por derecha. Por izquierda, Frickson. Matías. Toque atrás, Gavica. Tiene el gordo Lucho. Gordo le pega. Lucho. A ver. El balón para Frickson. Primero llega el portero Esteban Derer. Emelec que sale sobre la zurda. Emelec que va. Atención. Da Silvano atrás. Perico con PQ15. Juega a la derecha en la distribución de pelota. Correcto para Mondaini. El diablo centró. Mal. Ha regalado el balón. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema y muchos más están en el canal del fútbol. Es que ahora transmitimos la Liga Saudí. Disfruta todas las emociones de la Liga Árabe y sus grandes estrellas en vivo y en HD. ¡Qué buen pase para Frickson! ¡George! ¡Lo sacó el golero y es gol! ¡Gol! ¡Ese es de la banda! ¡Ese es Frickson George! El autor de la conquista, a base de velocidad, lo sacó al portero. No lo pudo alcanzar Lastra, tampoco Guagua. Ahí estuvo la velocidad, la gambeta de Frickson. Es como si fuese un chinchero de los 18 años, así corriendo, con mucho vértigo. Ha puesto gol amarillo. Tanto el descuento. Sí, lindo gol de Frickson. Era el jugador más claro del partido como tal para Barcelona. Y termina quitándose encima Dreher. Una pinturita de gol ahí por cómo se lo termina llevando al portero de Melec. Y no alcanza a cerrar Lastra. Pone Frickson George el 2-1. Si con el partido que se estaba haciendo uno asumía que podía presumir en la banda el día lunes con el gol, no me imagino.
No, va a estar intratable. Y sobre todo que el tanque está del otro lado. Ah, jugando, bueno. También. Aquí se viene. El Silvano dominando la pelota por el tanque. Da así al tanque. Lo que pasa es que el tanque trata de picar y no tiene alguna imposibilidad física como para poder llegar en espacio corto, ¿no? No hay que decir que el tanque Hurtado siempre fue un jugador que, si no es demoledor, por ahí rozaba, ¿no? Cuando pisaba el área y era bien asistido, tremendo. Sin lugar a dudas, Gavica, Oxai, Rickson estaba adelantado. Se viene una nueva modificación, es Marlon Ayoví. El durandeño. Ahí lo tienen, al mundialista. Marlon Ayoví. Minuto 43. Es decir, 8 minutos del segundo tiempo. Y aquí se viene. Era Pecu 15 que trataba de impresionar allá a la saga torera en la salida Vanguera. Vanguera con la pelota lanzando. Largo Frixo que no podía. Y ahora está en la media vuelta. Era el Polilla. Entrega para Mondaini sobre la derecha. Comienza a correr ahora el tanque. Veamos qué hace con la pelota. Toca corto el tanque. Con Mondaini. No se la vuelvas a dar, Marcos. Esférico. Ahora con Oyola. La regaló Mondaini. Se la lleva Oyola. Retrocede para marcar el diablo. Juega con Gavica. Barcelona puede llegar a la conquista. Mucha atención. Aquí está la maniobra. ¡Ah, no! No logró ser efectiva. Es el gordo, ¿no? Está dominando el gordo. Matías Gavica atrás. Sobre el flanco derecho. Aquí está Barcelona, que ha descontado, que ya tiene 2-1 Matías Oyola. Mondaini, sin moverse, le quitó Pedro Quiñones, alargando sobre la zurda. Aquí comienza a correr con todo Polo Huila, que había ingresado, se fue. Le arrebataron el balón. En forma correcta le quitó. Y ahora se viene Flavio. Aquí está Caicedo con Matías. Gavica. Toca para Frickson. Pedro se estaba anticipando en forma perfecta ya. Había recibido de este que es el Policha, pero la pelota la regaló. Matías que sale. Ahí está el Pony dominando sobre la derecha. Va a venir un servicio. Ya está Lanza picando por el otro costado. A ver si le entregan la pelota. Pero no se la dieron. Es Frickson protegiendo. Frickson controlando. Frickson con la pelota. Ya le quitaron. En forma perfecta ya. Y ahora viene con todo. Pecu 15. Alimentando juego sobre la derecha para el tanque. Estaciona Hurtado. Yo pensaba que iba a pedir un minuto de hidratación. No era así. Lastra. Perico. Sobre la ubicación de Mondaini. Mondaini que trata de ubicar a Polo Huila, pero no. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa sobre ese flanco. Mondaini tenta la pared, pero esa construcción no es perfecta. Pedro puede pegarle, remató. No, Vanguera no se lo permite. No va a ser. Y aquí está Matías Oyola. Cruce para Frickson, pero primero sale el portero. Jugada muy similar al gol del descuento de Barcelona. Pase en largo a Frickson. Aprovecha, quiere tratar de aprovechar a eso Barcelona. Vemos que es básicamente. Vamos a ver. Y aquí precisamente Pedro Quiñones. No hay offside, remató Pedro. No pites el offside. No, pues baja la banderola. Igual la afición ha acelerado también. Aquellos seguidores de Pecu 15 que están totalmente adelantados. Estaba totalmente adelantado, pero bueno, ahí Pedro Quiñones termina la acción, lo celebra, no sube en el marcador, pero bueno, quedará en su conciencia que marcó en este, por el momento está marcando en este partido de despedida. Sí, señor, 12 minutos de este segundo tiempo, es decir, tenemos 47 porque 35 vale cada etapa. Por lo menos celebró ya. Ya, por lo menos, celebró. Así no se presenta el gol, pero ya celebró. Vamos a ver desde el fondo José Luis Perlaza. Está listo para impulsar esa pelota.
en el minuto 47. Vamos a ver quién ingresa. Número 43. Lo desconozco, Antonio Betancourt. Oyola. Aquí está con la pelota con Pepín. Se viene Barcelona intentando. Marlon, Ayoví para Gavica. El pone Oyola, Gavica, Pepín. Qué época la de Pepín. Y viene la pelota sobre Marlon. Ha receptado Moreno, se viene Moreno. Marlon Moreno con la pelota. Dominando Marlon, se detiene Marlon atrás. Pepín. Gavica para pegarle atrás. Este lanza. ¡Qué buena jugada en la derecha! Va a rematar afuera. ¡Qué buen toque de pelota! Lanza, se puso pilas allí. Vio a un compañero y se la entregó de manera espectacular. No, no me diga. ¿Jorgito Villasís? No, no es Jorge. ¿Lo han recordado Gerardito Calle? No, 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 no. No es él. Un abrazo a propósito fraternal para España, donde reside el hombre que estuvo por mucho tiempo al mando de toda la parte de producción, ¿no? De contenido periodístico. Y aquí está con la pelota el cuadro millonario con Mondaini. Atención, la polilla. Ahora sí bajaron las revoluciones, están jugando en primera. En primera. Sale nomás, nada más y nada de poner en segunda. Ahí está el pase para Mondaini. Mondaini media vuelta. Mondaini con la pelota. Esférico con el polilla. Matamoros. Una vez más. Mondaini. Mondaini hacia atrás. El tanque. Se equivoca. La defensa de Barcelona que recupera Marlon Ayoví atrás. La salida sobre la derecha. Pepín. Ahí la tiene Gavica. En su propio territorio, dominando hacia atrás. Saliendo con Ayoví. Ah, ya recordé ese chico, es Ayoví. Juega Luis Perlaza para Marlon Moreno. Arranca Pepín Gavica. Mire el otro, esa melena al viento que tenía Pepín. Ay, el pase era bueno. Ahora que vaya con todo allá. Rickson. Y ahora Mondaini. La tiene Melec. Minuto 50, señores. 15 entonces de este segundo tiempo. Bien el diablo para que pique la polilla o Pedro. Era Peco 15 el que iba. Y la salida de Máximo Vanguera. Ah, es para invitarlo a Peco 15 que lo diría el doctor Hidalgo para que lo palomee. Sí, puede ser. A ver. El balón media vuelta lanza. Ah, ha sabido tener condiciones, Damián. En media vuelta. Allá está el Pony. Dando sobre la derecha. Pase otra vez para Oyola. El servicio atrás. Esto es una diversión realmente. Es un partido de exhibición. En el toque, los chicos ya están cansados. ¿Eh? Hay algunos que ya no pueden más. Por eso que ahí al borde del campo vemos algunos cambios, algunas camisetas azules que ya se alistan para ingresar en Emelec. Vamos a... Después de esta le doy una recomendación. A ver, después de esta me da recomendación porque se viene con todo el MLE. Lastra que intenta con el tanque Hurtado atrás. A ver, ¿quién está pidiendo? Mondaini que no logra porque la pelota va muy alta. Va sobre el otro costado por el polilla. Matamoros. Otra vez con Mondaini. A ver, ahí está picando. Matamoros no le entregó el balón con MLE. Y viene el disparo. Totalmente desviado. Se alistan nuevos partidos de las eliminatorias sudamericanas. Contrata el canal del fútbol y no te pierdas Venezuela versus Ecuador el jueves 16 de noviembre a las 17 horas y Ecuador versus Chile el martes 21 de noviembre a las 18 horas con 30 minutos. Escanea el código QR en pantalla con la cámara de tu celular y conoce todas las vías de contratación. Contrata ya. Moisés Candelario. 18, recién lo ubicamos ahí, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ha entrado para la variante. Y vaya que Moisés tenía tremendo chut. Fuerte, pero potente disparo. Pepín Gavica.
Aquí la tiene, lanza, dominando el arquero, pero ahora está jugando. Demuestra condiciones técnicas. Se viene Marlon Moreno sobre la izquierda, le sobra todavía oxígeno. A Marlon Moreno lo pone a Frickson a correr. Para el mano a mano con el portero, dispara a Dreher que salva. Se fue el tiro de esquina. Ah, que siga la pelota en movimiento. Ah, bueno. Y ahora se viene con todo. Atención el Polilla. ¿Quién está picando? ¿Será que le dan la pelota al tanque? Difícil. Ya Flavio Caicedo ha ganado. A Jovi. Toque para Marlon Moreno. Ahora el balón con Marlon a Jovi. Juega para Pepín. Media vuelta de Pepín. Protege la pelota. Pega, toca con Marlon. A la diestra. Quiso interrumpir la Polilla. Pero se viene con todo Flavio Caicedo. Ahora Matías Oyola que está ventilando sobre ese flanco. Flavio para tirar un centro hacia atrás. Media vuelta. El toque para Lanza. Pepín Cavica era el receptor, pero Polilla ganó. Matamoros en la salida. Moisés Candelario está listo para ir. Para intentar una jugada importante. Viene el cruce de pelota para Pecu 15. A ver, Pedro Quiñones sobre la derecha para el tanque. Uy, tanque. Vamos, tanque. Vamos, tanque. Te hacemos barra, tanque. Pedro Quiñones para la ubicación de Mondaini. Ahora viene Moisés. Ha fallado la saga, pero no Banguera. Ya fue buena la intención. De hecho, el tanque, que en teoría es el 9, se abre por derecha, deja espacio por dentro. Y ahí Pedro Quiñones, como una especie de falso delantero, arma la jugada, arranca desde atrás, pero se termina internando para ver si es que él podía cerrar. Finalmente, Candelario, cuando se da la vuelta, ya tenía a Máximo Banguera encima, quitándole el esférico, no le pudo ceder el pase. Porque seguramente, si recibía cómodo Candelario, el balón iba para Pedro Quiñones y tal vez estaríamos cantando la tercera del partido, mejor dicho, para Emelec y el primero para Pedro Quiñones. Perdido la pelota en proyección equivocada de Osvaldo Lastra, se viene Barcelona. Aquí con todo, intentando llegar, pero otra vez la saga del equipo millonario interpretando correctamente. Más atrás, el hombre más flaquito de la cancha está lanzando un disparo largo. Oiga, yo sí quiero saber quién es el número 100, es un aficionado. Por eso tiene el número 100. En serio, porque futbolista profesional no fue, yo no lo recuerdo, no lo ubico. Barcelona con la pelota. Ha perdido ritmo el partido sin duda alguna. Y ahora Dreher va a sacar a circular Esteban hacia la ubicación de Moisés. Candelario con Mondaini. Arranca el diablo. Está picando Eduardo. Vamos a ver si llega en noviembre, debe ser. Con la pelota Moisés. Pecu 15. Ahí está con el balón. El Polilla va a rematar. Aquí llega la conquista. El pase. ¡Epa! Y casi llega el número 100. Que no sé quién es. Pero va Banguera. Viene Banguera. Esto es un espectáculo. No hay nada que hacer para Frickson. Sobre la derecha para que corra. Para que vaya con velocidad. Ahí está el integrante de la banda. ¡Qué habilidad para Gaby, que remató a las manos de Dreher! Juego directo, Banguera recupera en su propia área y avanzó hasta bomba central. Le termina dando el pase en largo a Frickson y acá lo intentaron bañar a Banguera, pero no, termina saliendo. El pase en profundidad para Frickson, que es lo que ha apostado Barcelona en todo el partido, los desbordes que puede hacer el número 6 de Barcelona. Y ahí Pepín Gavica, que a lo mejor si colocaba un poco más ese remate, estaríamos cantando la del empate. En efecto, Pepín Gavica. Vamos a ver qué hace con la pelota Pepín. Se vienen más cambios, ¿ah? Ah, ya salió el número 100. Es que muy difícil que iba a poder... Ovacionado, parece, por cómo... Yo creo que sí. Sí, ovacionado, lo están aplaudiendo. Debe ser el en la banca también. Debe ser el mejor amigo de Pedro Quiñones. La verdad es que no lo conozco. Al final le estoy cometiendo una irreverencia y se trata de una figura. Pero no lo recuerdo, en realidad que no. Minuto 57... Es decir, 22 minutos. Nos aproximamos paulatinamente a la terminación de este compromiso. Oiga, un saludo para el capitán Hernán Floro, que está reportando sintonía. ¡Ah, caramba, el capitán! ¡Ese sí recuerda que aquí arranca Moisés! Candelario. A ver, la Polilla está muy cerca. Le apresta a rematar, lo hace, pero no. Todavía hay reflejos. Banguera, semejante disparo, ¿no? Fue lento.
el Polilla que marca. Barcelona que sale con el Gordo Lucho. Y ahora, sacándose adelante. ¿Es Alberto Montaño el que está atrás? Pareciera que sí. Pareciera, ¿no? No, es Marlon Achoví. ¡Ahí está otra vez Pecu 15! Esta vez estuvo más cerca. Lo está invitando Vanguera a que haga eso, porque Vanguera sale, se queda al borde de su propia área y ahí va retrocediendo a poco. Ahí vemos Pedro Quiñones se anima y casi en esta ocasión le sale. Ya es la segunda que se anima Pedro Quiñones. Vamos a ver si es que hay una tercera y se cumple el dicho, la tercera es la vencida. Pero acá sale ligeramente desviado, casi es la del tanto de Pedro Quiñones. En efecto, ahí está Marlon Achoví. Saliendo desde el fondo. Ahora para ventilar. Marlon Moreno. Marlon Achoví. Ahí la tiene precisamente Pepín, que juega para Marlon Moreno. ¡Centro! Ha sacado la saga del Emelec para un tiro de esquina. Minuto 59. Casi nos vamos al minuto 60. Es decir, 25 minutos, solo jugaremos 35 como ocurrió en el primer tiempo. Centro de lanza, no prospera. El balón está en poder de Pecu 15, pero lucha el Gordo Lucho. Moisés, Candelario que toca para que vaya Pecu 15. ¡Se fue Quiñones! Es lo último que hará sin duda en el fútbol. Remató, golazo de Pecu 15, golazo. ¡Gol! ¡Pecu 15! ¡Su último gol! ¡Sin duda! ¡Debe ser tu última conquista! ¡Pedro Quiñones le dice adiós al fútbol con un gol! ¡Cantándolo! ¡Celebrándolo! ¡Anunciándolo a su hinchada! ¡Aquí precisamente de zurda! ¡Derrotó a Vanguera! ¡Pecu 15 se va del fútbol con este gol! Abrácenlo, recuérdenlo, cántenlo, celébrenlo, como ustedes quieran, pero este es el último gol probablemente de Pedro Quiñones en el Estadio Capuel en esta ocasión para este partido de despedida, de su despedida precisamente, y lo hace de esta forma, marcándole a Vanguera. Fueron rivales por mucho tiempo en esos recordados clásicos del Astillero. Acá define bien, se perfila con toda la tranquilidad, con toda la jerarquía que le caracteriza a Pedro Quiñones. Ahora sí, marca el gol que vale, porque ya había marcado una anotación, había vencido a Máximo Vanguera, pero estaba en offside. Ahora sí suma en el marcador, 3-1, gana Emelec. Pedro Quiñones pone el tercero, que para muchos podrían decir recortar la final en 2014, ¿no? Pero aquí una ligera variación. Del lado de Barcelona no está el cero, está el uno gracias a Frickson George. Y oiga, le tengo un dato, gracias a mi querido amigo Javier El Chino Ruiz. El número 100 era quien hacía los asados en Emelec en la época de Mondaini, de Pedro Quiñones, de esa camada. Así que le agradezco. Y ahí tenemos el abrazo de Pedro Quiñones con Máximo Vanguera. Hasta que se dio a lo mejor. Oiga, pero Vanguera hizo todo lo posible por detener ese disparo, Pecu 15. Bueno. Espectáculo puro. Un momento que quedará para el recuerdo. Muy bien, Pedro Quiñones. Y se va, me parece. Cuando sucedió ese evento fue en el año 2014, si no me equivoco. Creo que fue allí. ¿Fue en el 2014 o 2012? Con Nico Asensio. Pedro Quiñones, oiga, pero estuvo fabuloso eso, Sí, recordando. Se quedó dormidito allí. Semejante manotazo, pero si no lo rozó, oiga, fue como tocar el pétalo de una flor. Ahí está Pedro Quiñones. Se despide Flavio Caicedo, se despide del Pony, se despide de Armando Paredes. Pedro Quiñones. Ahí está con sus más cercanos amigos. Y ahora Marlon Moreno, Moisés, Candelario. ¿Qué cree que no hay arquero? Vanguera todavía ataja. Acá tengo el dato, fue en el 2013, en clásico donde Emelec ganó 2-0 en el Estadio Banco, en el Estadio Monumental. Y pues ahí fue la famosa cachetada de Máximo a Pedro. Sí, él sabe quién es este, ¿no? Máximo. Vanguera, centrando, no llegaba Frickson. Ha sacado con todo Lastra y ahora se viene el Emelec. Está pidiéndole hacia adelante que vaya Pecu.
Este es Nico, pero juega con el MLE. Este es Nico Asensio. Sí, el cuerpo de Nico, ¿eh? Pedro Quiñones. Atención. Moisés. Candelario. Dando sobre la derecha. Balón hacia atrás. Pedro Quiñones. Dando, tocando, llegando. Equipo millonario. Para que ninguno de ellos haga un gol. Porque no nos conozco. Viene la pelota hacia el centro. A ver, ese chiquitito. Bien, Moisés. A ver, no tiene número. El sin número. Perico cruce. Bien, Marlon Moreno para interceptar. Balón fuera. Viene Moisés. Este número 15. Ah, es el hijo. A ver. Hay dos 15 que son, me parece, los hijos. Y la salida de Marlon Ayoví. Ya vamos a verificarlo. Dígale al chino que por favor le mande otro detalle, porque Frickson está cruzando la pelota para Máximo, que se va delantero. Dominando la pelota. Intentando llegar con una finta. Cayó. Osvaldo Lastra le dijo, pero pase, compadre, y no pudo. Ya se volvió un espectáculo esto. No hay nada que hacer. El hincha de Barcelona, ¿cuándo se iba a imaginar que Frickson George y Máximo Vanguera serían atacantes, ¿no? Oye, ahí está el rostro. Ahí está. Sí, está, sí. Está Pedrito. Sí. Uno de los... Entonces sería uno de los hijos de Pedrito Quiñones, ¿no? Que son dos de 15. Son dos que, bueno, de hecho entraron cuando salió el padre. Claro que sí. Luego de marcar ya el no gol. Está. Porque PQ 15 se retiró, se fue y se fue con un gol. Le dije que era el último en el Capuel. Era el último gol en el Capuel. Podrá jugar, pero así, en público y con una transmisión bien difícil, ¿no? Ahí lo tenemos a Juan Guerra. Dijo, ya no más en el arco. ¿Y quién se quedó en el arco? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? Uh-huh. No se ha dejado sentir el arbitraje de Byron. A lo mejor cambió con Lanza. Puede ser. Ah, puede ser. Porque Lanza ya no lo vemos adelante. Es posible. Yo creo que eso fue lo que se dio. Dijo, permíteme, yo también tengo condiciones como tú, Damián. Dame chance, dijo Máximo. Y aquí está parado frente a la pelota como por una especie de barrera Pepín Gavica. Le va a pegar al balón. Sí, son los hijos. Sí, son los hijos. Ahí abrazándose está. Con Pedro Quiñones. Y un lindo momento acá capturado en las pantallas del canal del fútbol. Cuando ya transcurre 65 minutos en el global, se abraza Pedro Quiñones. Ahora sí ya sale, se despide de ahí de Pepín Gavica, de algunos más allá compañeros o rivales, ex colegas también de la profesión. Con Máximo Vanguera, que se tiene mucho cariño, con Frickson George. Entre lágrimas, Pedro Quiñones con Osvaldo Lastra. Lastra, Marlon Ayoví, ahí lo veíamos. A Marlon Moreno, la despedida. El abrazo fraternal. Pecu 15 se va. Esta despedida la había esperado por 9 años. Ahora se dio finalmente. El Diablo Mondaini también. Al igual que Lanza. Ahí está, lo dicho, está Lanza en el arco. Con Mondaini, que compartieron los 4 títulos que ganó recientemente Melec en el 2013, 14, 15 y el 17. Y pues ahí despidiéndose sus últimos segundos ya en el gramado con la camiseta de Melec en su partido de despedida. Y ahí se va, sabiendo que lo dejó todo, se va y se hace la sustitución. Se va ovacionado también por sus compañeros en la banca de suplentes. Sin duda los espectadores que permanecieron son hinchas de Melec acérrimos y han sido fanáticos a muerte de Pedro Quiñones. Porque a veces el fútbol es así un poquito ingrato, ¿no? Te vas, te despides y te despides con mucho cemento frío. Y no precisamente como debería ser, con mucha gente, como siempre fueron las jornadas. Y aquí está el abrazo estentorio, me parece que era la señora esposa. Ahí está el señor Valdión, el dueño de la empresa de las camisetas y todo lo demás. Ahí lo veíamos, él nos visitó. Mientras acá veíamos el cobro de Máximo Vanguera. Remate potente. Ajá. Y Viendrer ahí plantando los guantes en tiro de esquina. Sí, señor. Minuto 67. Se va a acabar. Y ahí seguimos viendo, se despide también de su gente. La gente que también se quedó y se fue sumando. Al estadio mientras Moisés Candelario le dice, compadre,
con el demoledor también, con Guagua. Jorge Guagua, donde también compartió camerino en esos títulos de Melec. El tanque con está el ahí. Tanque. Ya salió el tanque. Ya salió, pero es que si no sale, ¿quién lo saca? No, él no se mueve, él va. Está José Luis, el Pulpo, el Quiñones, Carlos Andrés, Polo Huila también, Silvano Estacio. Ahí están. Despidiéndose de Pedro Quiñones, ahí toda la camaradería. Sí, mucha fraternidad. Silvano, el polifuncional también, le piden foto. Chiquillas allí. Este es Jimmy Brand también, que no, Jimmy Brand no también. Tuvo minutos ese hoy. Jimmy Brand, ahí está el abrazo con Jimmy Brand, ex seleccionador de sub-20 de nuestro sí, país. Sí, correcto. Tuvo en el sudamericano, que nos clasificó al mundial de esa categoría. Ahí lo vemos al Quinito Méndez, gran jugador mundialista con Ecuador. Ellos fueron vicecampeones en el año 2011, esa final contra el Deportivo Quito. Claro que sí. Sí. Quinito estuvo y Pedro. Quinito y Pedro, qué mediocampo de lujo. Y aquí está el Chicharra Matamoros con Osvaldo Lastra. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema y muchos más están en el canal del fútbol. Es que ahora transmitimos la Liga Saudí. Disfruta todas las emociones de la Liga Árabe y sus grandes estrellas en vivo y en HD. Todas las fechas. Contenido exclusivo del canal del fútbol. Contrata ya. Está a punto de terminar, de acabarse este compromiso. Estamos en el minuto 69, camino al 70, es decir, 35 y 35, si las matemáticas no me traicionan el conocimiento, es... ¡Ay! Ese disparo que tenía mucho peligro. Atenas fue bien, Estrer. Y el balón en la salida rápida con Moisés. Candelario que le pega precisamente para que venga con todo acá. Vamos a ver, Mondaini. El Diablo. ¿A quién? ¿Con quién toca? Media vuelta. El Diablo Mondaini, para uno de los PQ15 también. Périgo atrás. Que tienen buen remate. Lucho. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y se nota que juegan. Han estado en escuela de fútbol. Han estado en formación. El Gordolucho en la salida sobre la derecha. Ahí viene el equipo. Amarillo que lo tiene a Vanguera como una especie de volante con llegada. Miren, a Vanguera también ha sabido jugar. Fútbol ofensivo. Ahí está Máximo. Todavía Vanguera, atención, Vanguera se fue, se desmarcó, se metió al área, quiere un gol, gol de Máximo Vanguera. Lo felicitan, su compañero Idrer también se ríe como diciéndole, se te hizo realidad el sueño. ¿Quién lo diría? Insisto, ni en sus mejores sueños a lo mejor el hincha de Barcelona pensaría que Frickson George y Máximo Vanguera jugarían un clásico de delanteros. Acá Vanguera se interna bien y define de una forma espectacular, se lleva a Osvaldo Lastra y al finalizar ya este partido marca la del descuento, 3-2. Se paró el balón, señores. Ha ganado el equipo de Pedro Quiñones, el Emelec 3-2, este clásico inmortal, leyendas de despedida, histórico, todo lo que usted quiera, pero lo cierto es que hoy la hinchada azul ganó por partida doble. Ganó 2-1 a la Católica en el preliminar y en el de fondo 3-2 en la despedida histórica de Pedro Quiñones. 11 temporadas en Emelec, 4 títulos, 3 vicecampeonatos, los títulos fueron en el año 2014, 2013, 14, 15 y en el 17, los vicecampeonatos en el 2010, 2011 y 2012. 3 vicecampeonatos, insisto, y 4 campeonatos con el Club Sport de Emelec, que es en la, con la camisa que se está despidiendo en este partido de homenaje donde Pedro Quiñones dice... Bueno, ya había colgado los guantes, los botines hace mucho antes, ya en el 2021, pero quería hacerlo de esta forma. Lo reveló en diversas entrevistas con sus compañeros. Ahí está el Gordolucho, que la verdad tuvo minutos, resistió, jugó. A ver, voy a decir algo, pero no le diga al tanque. Resistió más que el tanque. Más que el tanque. Cuidado, el tanque lo escucha. No, cuidado. Perdón, tanque. Es un documento que va a ser archivado. Después de unos 30 años será desbloqueado. Así que tranquilo nomás.
A ver, vamos a conectar. Hola. Correcto, tenemos a... ¿A Majito está? A Majito. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, compañeros. ¿Qué tal, Manuel? Un abrazo gigante también para usted, Alberto. Bueno, desde la parte baja, por acá vengo un momentito, Pedro, y por acá también estamos con Marquitos Mondaini, pero primero vamos a conversar con Pedrito Quiñones el día de hoy, que se despide oficialmente de su club, del club tan querido. Y Pedro, recuerdo que mis primeras entrevistas fueron justamente contigo. Zona mixta y acá en esta cancha. El día de hoy pues le dices adiós al club de tus amores y qué mejor que en su propio escenario deportivo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Majito. La verdad es que, como siempre, admirándote, una periodista capaz, que siempre ha sido de las periodistas que yo respeto y considero muchísimo. Así que sigue adelante, Majito, con tu carrera en tu profesión, que Dios te bendiga. A la gente del Bombillo, la verdad, decirle muchísimas gracias a toda esa comunidad, a toda esa confraternidad del fútbol. La verdad, gracias por este magno evento, por quedarse. Ustedes saben que un poquito tarde, pero tuvieron la paciencia necesaria y miren ustedes el apoyo de todos los hinchas. La verdad, algunos se fueron por la lluvia, pero lo bueno es que están aquí y me apoyaron hoy día, y así que estoy contento y estoy feliz. Pedro, pero se nota el cariño, no solamente por los que estén presentes aquí en la cancha, sino también por toda la gente que está conectada junto a la señal del canal del fútbol en vivo. Más de 3.000 personas y de ahí 10.000 también conectadas en sintonía viendo tu despedida. Muchísimas gracias, Majito. La verdad es que es algo que no le puedo pedir más a la vida ni a Dios. La verdad, siempre agradecido porque, como digo, Dios es el que te pone pruebas en el camino para ver qué tan fuerte eres. En el camino del fútbol tuve varias lesiones de rodilla, de tobillo, clavícula, pero nunca decliné, siempre tuve esa mentalidad ganadora y positiva, sobre todo con el Bombillo, que pasé 10 años prácticamente allá, así que por qué no hacerme hincha de este gran equipo con esta gran hinchada que te apoya, que te alienta en las buenas y malas. Así que agradecerles por este lindo cariño y la verdad a todos los que estuvieron conectados por el canal del fútbol, la verdad, desearles lo mejor y gracias por apoyar a este humilde servidor, que Dios me los bendiga. Y el cariño también de sus compañeros, de ex compañeros y amigos que estuvieron el día de hoy también participando de esta despedida. Así es, Majito. La verdad es que me quedé sorprendido de la cantidad de jugadores que llegaron acá. La verdad, para mí es un honor, es un privilegio, porque la verdad tenerlos a todos ellos, jugadores de la talla como Carlos Tenorio. La verdad, para mí es una cosa impresionante, que la valoro y la atesoro muchísimo. Que Diosito los bendiga, suerte, éxito y muchas bendiciones para todos. Pedro, pero usted está entero, podría haber jugado otro año más. Sobre todo las lesiones, Majito, mucha gente no sabe. Tuve muchas lesiones de rodilla, tobillo, clavícula, y eso la verdad es que a veces te merma, Majito. Y es mejor dar un paso al costado, decirle adiós al fútbol antes que el fútbol te retire. Entonces eso es lo que hice, hoy me divertí como nunca, no tienes idea, parecía juvenil. Parecía juvenil, la quería toda, estoy muerto, estoy liquidado. Pero la verdad que agradezco a toda esta hinchada melecista. Miren cómo la gente está aquí. Dios me lo bendiga. Gracias. Bueno, vamos a seguir llamando también a sus compañeros de los que compartieron con usted. Ya mismo volvemos también con Pedro Quiñones. Por acá está Marquitos Mondaini. A ver, denme un permisito, un ratito. A ver, abranse un poquito. Muchas gracias. Gracias. Venga por acá, Marquitos, así, porque toda la gente se encuentra aquí. Cuidado. Cuidado, venga. Vamos a abrirnos por acá. Sí, cuidado. Bueno, por acá Marcos Mondaini, también escucharlo, sus palabras. El día de hoy representando también al pueblo melexista, pues, y acompañando a Pedro en su despedida, en la despedida oficial. Sí, sobre todo acompañando a un amigo, a Pedro, que bueno, hoy oficializa su retiro. La verdad que es un placer siempre llegar a este estadio y bueno, las sensaciones que me recuerdan cada vez que me siento en el camerino, que me pongo la camiseta para salir a este campo de juego. La verdad que me siento un privilegiado. Y obviamente para la causa que es la despedida de Pedro, bueno, se puede colaborar mucho mejor. ¿No costó, Marcos, el día de hoy volver a la cancha, a correr? Porque bueno, usted está igualito. No, parece nomás, pero sí cuesta. El ahogo viene más rápido, por ahí la mente piensa una cosa y el cuerpo no ejecuta como la mente piensa, pero bueno, los años no pasan en vano también, ¿no? Marcos, ¿para cuándo su despedida también? Su despedida oficial del fútbol, quizás con el Picho Escalado, aunque él todavía sigue actuando en la capital de la República. No, la verdad es que no la he pensado, pero muchos amigos me están diciendo para hacer la despedida junto con Pichu, con mi amigo, así que no la tengo pensado, pero si en algún momento se da, la vamos a hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Marquín. Gracias, Marcos. Correcto, las palabras de Marcos Mondaini y de Pedro Quiñones. Vamos a ver quién más está por acá. Bueno, aquí están muchos hinchas del cuadro azul que el día de hoy le vinieron a decir adiós a Pedro Quiñones de manera oficial del fútbol profesional. A ver, por acá también. Matías Oyola, perfecto. Por acá también está Matías.
Matías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, para los micrófonos del canal del fútbol, el día de hoy, pues la despedida de Pedro Quiñones y tú acompañándolo como amigo y en su momento también rival acá en el terreno de juego. Sí, bueno, rival, compañero también, pues nos tocó convivir ahí un tiempo en la selección, así que bueno, contento por él de que se pueda despedir de toda su gente, así que bueno, nosotros venimos ahí a acompañarlo. ¿Cuál es el sentimiento tuyo para Pedro en cuanto a lo que se viene, en cuanto a su futuro inmediato, más que nada? Y más que nada eso, ¿no? Y lo que se vivió dentro del campo de juego que fue muy emotivo para los hinchas también que acompañaron. No, que sea feliz, seguramente relacionado al fútbol, que es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Así que, bueno, se lo vio también muy emocionado de poder despedirse de su gente y ojalá que siga de la misma manera. A usted, Matías, también que le vaya muy bien en lo que se viene, en la candidatura, en las elecciones. Bueno, muchas gracias. Correcto, las palabras de Matías Oyola también. Compañero en su momento de Pedro Quiñones, rival dentro de Barcelona. Por acá lo vi a Máximo Banguera también, no sé, por allá, déjenme ver. A ver si podemos conversar con alguien más. Vamos a caminar un poquito. Espérense un momentito, ya vamos con la foto. Espérense, dos segundos, que déjenme terminar la entrevista. De ahí vamos. Déjenme ver, por acá estaba Máximo. Bueno, acá están Marquitos igual. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, déjeme ver por acá. Acá está Polo Huila. Polito Huila, también otro de los jugadores que en su momento compartieron con Pedro Quiñones. Polito Huila, ¿qué tal? Acá tomándose fotitos con toda la hinchada, porque bueno, todos son estrellas el día de hoy. No solo Pedrito, que dice adiós al fútbol profesional. A los tiempos, Polo Huila, por acá y acá en este escenario deportivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acompañando a su amigo el día de hoy en la despedida oficial. No, contento. Creo que volver a pisar este gramado es algo especial para mí. Y mucho más en un tema como una despedida de Pedrito. Tuvimos muchas cosas juntos, mucho tiempo juntos en un gran equipo. Así que contento. Grandes jugadores, grandes colegas. Así que una linda fiesta para toda la gente que pudo venir a vernos jugar. ¿Le costó en cuanto a la parte física? Les he preguntado a casi todos porque, bueno, algunos están con un par de libritas. ¿Usted está igualito? Sí, no. Creo que todavía estoy algo activo. Estuve jugando Serie B este último año, así que estamos bien. Esperemos poder tener un poquito más de fuerza para lo que será el 2024. ¿Planes a futuro? ¿El próximo año va a seguir en a lo mejor otro equipo por ahí? Quisiera. Creo que todavía tengo el bicho del deporte, del fútbol. Creo que todavía puedo hacer algo más. Pero vamos a ver. No hay que adelantarse. Hoy por hoy fue una linda fiesta. Me emocioné mucho con Pedro y con la gente que pudo venir a vernos jugar. Gracias, Polito. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de a toque seguimos. Vamos a ver si por acá uno más y de ahí ya nos despedimos porque empieza a pagar. ¿Se empieza a apagar el escenario deportivo? Creo que no. Bueno, estaba Máximo Banguera. Por ahí lo vi a Oles Rematamoros. Compañeros, aquí abajo la gran fiesta deportiva y la despedida de un grande, de Pedro Quiñones, el eterno capitán. ¡Magnífico! Esa era la cuota informativa periodística de nuestra compañera Majito Gavilanes. Es el color que nos hacía falta en esta transmisión. Perfecto, le dio ese toque final. Es una despedida que la van a recordar muchos los protagonistas y en especial PQ15, Pedro Quiñones, Manuel. Sí, y que se fue con un gol, un lindo gol convertido. Seguramente cuando llegue a su casa él irá al canal del fútbol, le buscará para revisar el gol que convirtió en su despedida. Que si nos ponemos a ver el recuento, es el gol que le da la victoria a Melec en este partido, ¿no? Porque sobre el final Máximo Banguera descuenta y pone el 3-2. Entonces, ese tercer gol de Pedro Quiñones fue clave para que hoy Emelec, esa generación de Emelec, se despida con una victoria sobre Barcelona en la despedida de PQ15, que tuvo 11 temporadas magníficas en Emelec, un ídolo para muchos, recordado, y que pues se despide por todo lo alto con esta victoria y también por lo que hizo deportivamente en la institución. Le cuento algo, y esto estaba preparado, de apagar la luz, a media luz, porque el fútbol, en cierto modo, y esa pelota que giró tanto con el número 15 impulsándola, bueno, hoy se queda triste porque la despedida de PQ15 se ha dado. Así que un poco buena literatura, quizás a romanticismo, pero siempre hay que ser grato en la vida. Y creo que esos aficionados que hoy se quedaron hasta el último han sido muy, pero muy coherentes con el amor que le profesaron cuando Pedro Quiñones hacía de las delicias en los tiros aquellas de cualquier distancia, cuando convertía goles, cuando se rodaba en carretilla, cuando luchaba ardorosamente con mucho pundonor. Bueno, todo aquello está a media luz porque se ha ido del fútbol y en este estadio, su club que, bueno, le brindó tantas satisfacciones y en el que también vivió muchas nostalgias, muchas tristezas. El canal del fútbol como testigo presencial y llevándole a todos ustedes que nos han acompañado en esta transmisión este adiós
del CAPI, del Club Sport Emelec. Sí, correcto. Ya nos confirman si es que... Bueno, acá tenemos imágenes también de Pedro Quiñones despidiéndose de algunos hinchas que van, fueron al campo de juego, que estaban en el escenario, fueron al campo de juego para tomarse fotos en esta despedida de Pedrito. Pero bueno, ahora sí nos estamos despidiendo, mi querido Alberto, con estas lindas imágenes de la hinchada. Del recuerdo. Tomándose fotos, guardando también este preciso recuerdo. Ahí está con Byron Moreno. Byron Moreno ahí, que tuvo un arbitraje bueno, hay sí, que decirlo. Sí, ¿no? Claro, ni se lo vio. Esa acción que pudo haber, que para nosotros era penal en primera instancia, su ojo, su vista, la verdad, intacta, sí. Porque primera detectó que no era penal. Así fue. En efecto, nosotros nos despedimos. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Es el canal del fútbol que siempre está en los grandes acontecimientos. Así que nos despedimos. Será hasta la próxima. ¡Pasen bien!